normalmente 3 veces a la semana pasan a la puerta de nuestra casa los hermanos que nos prestan un servicio precioso. Son los recolectores de la basura. Ellos se llevan todos los desperdicios. Nosotros nos vamos preparando para su venida, recogiendo en nuestros basureros o diversos dispensadores, debidamente envueltos por su mal olor, por su aspecto, en bolsas de basura, recogemos nuestros desperdicios y se los entregamos. Y ellos se llevan de nuestro hogar toda esa inmundicia. Existe un recolector de basura que especialmente tenemos a veces olvidado, y es el sacerdote confesor. Él se lleva todos los desperdicios en el sacramento de la reconciliación. Preparémonos especialmente en estos días de Semana Santa y preparémonos previamente, desde ya ojalá, a tener una buena confesión. Revisemos nuestro hogar, que más que las paredes o los rincones, se trata de nuestro interior, y deshagámonos de todo desperdicio, de todo cachureo. ¿Cuántas cosas hemos guardado en el alma que están ocupando espacio de más? Y especialmente purifiquémonos de todos nuestros pecados. Que esa basura se la lleve Cristo, muy lejos de nosotros, y nos regale la limpieza del corazón. Les invito a buscar especialmente en estos días santos el sacramento de la confesión. Que Jesús, recolector de la basura del alma, se lleve todas nuestras impurezas. Acérquense en diversos horarios a sus sacerdotes, busquen especialmente acceso a la liturgia penitencial que probablemente en cada comunidad se va a realizar en estos días de Semana Santa. En concreto aquí, en Monte Carmelo, será el próximo Martes Santo a partir de las 7 de la tarde. Que el Señor les bendiga y que tengamos una hermosa y purificadora confesión. Los esperamos.